hoy vamos a hacer la sesión de la mañana en español. Entonces, las personas que necesitan, pues, no sé, el aparatico para pasar de español a inglés, pues están allá afuera y pues saben cómo funciona todo esto. En la mañana de hoy, nuestro día final, tenemos dos sesiones. La primera sesión va a estar a cargo de Diego Fernando Montoya y María Isabel Villa, dos investigadores de nuestro departamento. Y luego de esta intervención vamos a tener un pequeño corte de comerciales, un break o alguna cosa. No me han dicho qué tenemos hoy, un helado, churros, no sé, ahorita me dicen qué tenemos. Pastel, sí, el último día. ¿Más serio? Sí. Bueno, entonces podemos comernos un pastel. Y luego la parte final, como para concluir esta parte, vamos a tener una conversación con todas las personas que nos han acompañado, con Carlos, con Matthew, con Dan, con Diego, y vamos a hacer como digamos que una especie de conversatorio entre todos. Eso va a ser, luego vamos a ir a almorzar. Bandeja paisa es el de hoy, hoy tienen que ir a comer bandeja. Siempre los viernes, yo no sé por qué cosas, siempre en Medellín los viernes se come bandeja paisa. Es algo que todavía no he entendido, o cazuela, es como tradicional. Entonces los invito a comer pues ese plato típico. Y en la tarde vamos a tener dos sesiones en paralelo. Hay 10 personas, 12 personas ya que están confirmadas. En la tarde venimos acá, vamos a dividir el espacio y pues vamos a hacer las sesiones en paralelo. Y al final pues vamos a hacer una pequeño como momento de cierre. Entonces, Diego, Marisabel, bienvenidos. Es un gusto tenerlo acá, por supuesto, profesores. Y pues los dejo con ellos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Sabemos que la asistencia del último día post tantos eventos nocturnos, obviamente disminuye, pero no queríamos alargarnos más en el tiempo, obviamente por respeto a ustedes. Entonces, básicamente, Marisabel y yo vamos a estar presentando un trabajo que estamos haciendo de investigación bajo un programa de investigación amplio que estamos realizando en la Universidad EAFIT, que tiene que ver con la investigación sobre el concepto de transmedia y crossmedia, pero no vamos a ver más el concepto de transmedia y crossmedia. Creo que ha existido en estos días con las presentaciones de Dan, de Matthew, de Vicente, de Scolari, todos han explicado muy bien el concepto de transmedia, lo hemos venido viendo desde Jenkins, nos lo vemos en todos los medios, sabemos que es transmedia. Hoy lo que queremos hacer es mirar cómo la academia, cómo desde la teoría se está usando el concepto de transmedia y crossmedia, porque hay algunas perspectivas que son alejadas a lo que nosotros conocemos, porque tenemos digamos una geopolítica donde nos conectamos con algunos países puntuales, con algún tipo de autores, pero hay otros que no leemos de otros contextos y que es importante también revisar cómo se está manejando transmedia y crossmedia y específicamente la distinción en estos dos conceptos que en muchas oportunidades han reñido bastante. Hay una cosa con relación a lo que nosotros muchas veces, cómo abordamos el problema de transmedia y crossmedia, la pregunta parece ser siempre qué es, qué es, qué es, y en esta conferencia nosotros queremos hablar de no qué es, sino cuándo se usa, ¿no? Y en qué contexto se usa cada uno de estos conceptos. Perfecto. Entonces, vamos a dividir la presentación en tres grandes partes. Una primera, que es la explicación metodológica de lo que nosotros estamos haciendo, que es una investigación específicamente bibliométrica. Ahora vamos a explicar un poco cuál fue todo el desarrollo de este tipo de investigación. Una segunda parte estará dedicada a los resultados puntuales que encontramos dentro de toda esta metodología y toda esta búsqueda que hicimos durante ese tiempo, y una parte final en la cual nos dedicaremos a acercarnos a un análisis interpretativo de carácter cualitativo sobre eso que explicaba o que contaba María Isabel, no el qué es transmedia, sino cómo o cuándo se usa transmedia. Bueno, yo voy a dar los créditos de la película antes de que comience. Nosotros estamos aquí porque hemos liderado un poco el proceso, pero en este proceso ha participado mucha gente. Entonces quería darle las gracias aquí a Henry Gómez, que está aquí sentado, que nos ha ayudado muchísimo en la parte de bibliometría. También hemos tenido auxiliares, ha
asistentes de investigación que nos han ayudado a codificar los datos, como Antonio Upegui, como Catalina Gómez, como también Ana Lucía Escobar, que quiero ahora pues agradecerles a ellas públicamente porque también gracias a su esfuerzo tenemos toda esta información acá que no ha sido fácil conseguir. Y yo sumo a alguien más, el profesor Mauricio Vázquez, que ha sido un partner permanente de nosotros en esta investigación, pero por situaciones ajenas a su voluntad no pudo asistir al Congreso. Sí, bueno, entonces nosotros, como les decía Diego, hicimos una aproximación a través de dos tipos de metodología, una cuantitativa y otra cualitativa. La cuantitativa es de, aplicamos bibliometría. La bibliometría básicamente es una rama de la cienciometría que nos permite desde el punto de vista cuantitativo analizar la producción científica que se ha dado en un campo. Entonces, en este caso, cogimos dos bases de datos, Web of Science o ISI, como la conocemos aquí popularmente, y Cielo, e indagamos sobre esas dos bases de datos que se había publicado sobre crossmedia y transmedia. Y luego hicimos un análisis cualitativo de una muestra representativa con un margen de confiabilidad del 95% para poder analizar. ¿Cuáles eran las características ya más concretas de esta producción académica? Cabe notar que estas publicaciones que revisamos, o sea, aquí vamos a encontrar un número en Transmedia y Crossmedia, 354 artículos en la base de datos Web of Science y 24 en Cielo, en el caso de Transmedia, y en Crossmedia 524 en Web of Science y 3 artículos en Cielo. Seguramente ahora vamos a ver algunos nombres de artículos de autores y podemos quizás no encontrar algunos artículos porque hacen parte de otras bases de datos. Sí, o sea, hay que tener en cuenta que aquí hay una muestra delimitada, no estamos tomando, hay otras bases de datos, en el caso colombiano, por ejemplo, Publindex, es una de las bases de datos que a nosotros nos cobija y que es muy importante para nosotros, pero no la tuvimos en cuenta en esta investigación. Aquí nos interesan esas dos que son las que a nivel mundial tienen un gran impacto en el tema académico. Entonces, por eso, esos números que aparecen están limitados a este tipo de investigaciones. Sí, simplemente aclarar algo, muchas veces el conocimiento circula por otras vías, no siempre todo lo que hay, obviamente sobre crossmedia y transmedia no está aquí, o sea, esto es una muestra, simplemente creemos que es representativa de lo que podría ser este campo científico, pero con ello pues no queremos desconocer la publicación ni el trabajo que se ha realizado también que está registrado en otros espacios que no son tan, digamos, visibles o sobresalientes a nivel internacional. Sin embargo, creemos que pues estas bases de datos dan cuenta, pueden dar cuenta de cómo está funcionando este campo y darnos pistas suficientes para entender cómo se mueven los conceptos. Ahora bien, ¿cómo buscamos en las publicaciones? Entonces, todos los textos que tuviesen en su título, en su abstract o en las palabras clave, la palabra transmedia o crossmedia, eran los que hacían parte de la base de datos. Y eso es muy importante decirlo porque algunos textos, por ejemplo, Jenkins tiene algunos textos que él no nombra transmedia ni en su título, ni en su abstract, ni en sus palabras claves. Entonces eran textos que no se contenían dentro de la bibliometría. Entonces hay que tener en cuenta, obviamente, que esto como una metodología, pues tiene también esas particularidades en las que hay que hacer hincapié. Ahora bien, para hacer la revisión, después de conseguir esos distintos materiales bibliográficos, lo que hicimos fue realizar para el procesamiento de datos una matriz que tuvo en cuenta 5 características, 5 elementos que nos parecían fundamentales. Uno, el término como tal, transmedia o crossmedia, que es lo que hemos estado trabajando. Dos, la definición, y es importante porque es donde empezamos a ver las variantes sobre la definición de transmedia y de crossmedia, los encuentros y los distanciamientos de estas concepciones. Un tercer elemento importante es el autor,
El texto fuente quiere decir el tipo de texto, porque vamos a ver ahora dentro de los resultados que hay en uno de los campos transmedial predominan los artículos, más en el campo de la crossmedia predominan los papers de ponencias. Entonces eso también genera unos elementos puntuales. Y un quinto punto fundamental tiene que ver con el área. Nosotros regularmente, los que nos encontramos en este escenario, venimos del campo de la comunicación, pero es una de las áreas. Cuando entramos a mirar conceptos, sobre todo el de crossmedia, hay campos que no teníamos en la cabeza, como el de las ciencias de la computación, como bueno, la misma educación, la tecnología, la economía, hay otros, las leyes. Entonces hay un montón de áreas que tienen en cuenta el concepto, y es importante revisar cómo va cambiando, cómo va mutando su definición en torno a ese tipo de áreas. Voy a hacer una precisión solamente metodológica. Los indicadores o las categorías que acaban de ustedes ver acá son las que aplicamos para el análisis cualitativo, pero en el análisis cuantitativo aplicamos categorías propias de los estudios bibliométricos para determinar, por ejemplo, de qué países provienen las investigaciones, quiénes son los autores, cuáles son las instituciones desde las cuales se está escribiendo sobre el tema, cómo están relacionados los autores y las instituciones que están publicando sobre crossmedia y transmedia. Eso fue lo que hicimos con bibliometría, y luego con lo cualitativo fue pues lo que acaba de explicar aquí Diego. Muy bien, entramos entonces a la segunda parte. Esta primera era para explicar esa metodología. La segunda parte está enfocada en los resultados. ¿Qué nos dio dentro de la bibliometría, dentro de esos datos cuantitativos, qué nos dio como resultado ambas nociones, la noción de transmedia y crossmedia? Todo lo que vamos a ver con TM tiene que ver con transmedia, lo que veremos con CM tiene que ver con crossmedia. Esto puntualmente está hablando de las publicaciones, insistimos nuevamente en las bases de datos que ya presentamos, Web of Science o Cielo. Entonces, miremos cómo ha sido la producción dentro del concepto de transmedia, que esto se conecta mucho con lo que planteaba ayer Carlos en su presentación, cómo son conceptos, un poco se tiene mucha cercanía, son conceptos que van teniendo unos amplios márgenes, unos crecimientos muy altos, y van teniendo luego unos decrecimientos. Obviamente, y eso es importante tenerlo en cuenta, en bibliometría, el último año no es un año para tener en cuenta con certeza, porque es un año que no ha cerrado, que no ha tenido todas las, digamos, las publicaciones ahí incluidas. Entonces, podemos mirar hasta el 2016 cómo ha sido una curva ascendente, donde del 2014 al 2016 casi que se duplica la producción de contenidos. Aquí vemos cómo los primeros textos que contienen el concepto de transmedia y que empiezan a definirlo, empiezan a tener esa curva ascendente. Por acá está ya el concepto de transmedia definido en Jenkins y cómo va subiendo el poco a poco. Bueno, y cuando hablamos de crossmedia, hay dos particularidades aquí que quiero resaltar. La primera es que no sé si se acuerdan cuando les mostramos la muestra, casi que encontramos el doble de publicaciones sobre crossmedia, que parece que en los estudios de comunicación fuera mucho más sobresaliente para muchos el asunto de transmedia, cuando en realidad encontramos muchísima más publicación sobre crossmedia que sobre transmedia. Y luego hay otra particularidad acá, y es que si ustedes vieron la diapositiva anterior, empezaba como en el 2004-2005, aquí 2004-2005, a repuntar el problema, mientras que en crossmedia vemos que el problema, el concepto viene mucho más de atrás. Encontramos ya publicaciones desde el 93 y se mantiene. Esto es un comportamiento más o menos de un área de conocimiento estable, es decir, al principio, mientras se va posicionando el término, no hay como un repunte muy alto, y luego en esta parte de acá vemos que más o menos la cosa ya se estabiliza. No es como en transmedia que tenemos esto ascendente, sino que vean, en crossmedia tenemos ya un comportamiento, en crossmedia tenemos un comportamiento mucho más estable.
Hay que tener en cuenta que estas publicaciones que tenemos aquí en el último año son, esto pasa siempre en los estudios de bibliometría y se debe no a que haya decaído el número de publicaciones, sino a que cuando nosotros hicimos el corte de la muestra, todavía las publicaciones que van a aparecer este año todavía no están registradas. Entonces, les pediría que tuviéramos en cuenta hasta el 2016 más o menos que realmente la varianza no es mucha, o sea, estamos hablando de 3, 4, 5 artículos, pero realmente más o menos se mantiene estable la publicación sobre crossmedia. Muy bien, miremos ahora qué pasa con los dos conceptos, transmedia y crossmedia, en lo que tiene que ver con las áreas. Creo que los comentaba en un principio entre uno de esos elementos que estábamos revisando, dentro de esos de esas variables que revisábamos allí. Miremos, lo que vamos a encontrar en negro son áreas que son comunes en los dos conceptos, tanto en crossmedia como en transmedia, el caso de comunicación, el caso de ciencias de la computación, de investigaciones en educación, economía de negocios y en información bibliotecología que decimos acá. Exactamente. Y esas se comparten en las dos conceptos. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de crossmedia, que ya lo va a ampliar mucho más María Isabel, aparecen cosas que nosotros en transmedia nunca veríamos, como área de las óptica, ¿sí? Entonces, la tecnología, las telecomunicaciones, casi que lo ingenieril, la parte computacional cobra mucha fuerza, ¿sí? Entonces, aquí hay esta distinción. Aquí también que hace una salvedad con lo que nos vamos a encontrar más adelante en el análisis, y es que el área que aparece allí tiene que ver con la revista en la cual fue publicado ese texto. Entonces, muchas veces hay textos que se publica en una revista de economía, pero cuando vamos y leemos el texto, es un texto de comunicación. Entonces, en esta parte aparecen esos datos, pero cuando entramos ya a hacer el zoom en la lectura de los textos, nos encontramos que en realidad en transmedia las áreas se acortan, se achican, porque muchos textos de comunicación fueron publicados en revistas o en bases de datos de revistas de otras áreas. Sí, bueno, yo les quería como resaltar cosas acá. Como dice Diego, áreas que no son comunes, pero muchas que sí lo son. Sin embargo, aunque lo son, los índices de publicación sí son completamente distintos. Entonces, mientras que en transmedia vemos que el área de comunicación concentra la mayor parte de publicaciones sobre el tema, el área de computer science en crossmedia es mayoritaria. Es decir, que parece que el problema de crossmedia con esta sola mirada, luego ya vamos a ir avanzando en cómo se utilizan los conceptos, parece que el concepto de crossmedia es mucho más relevante o utilizado en estudios que están más cercanos a lo que tiene que ver con la ingeniería, con la computación, con otras áreas que no son comunicación, donde tenemos solo el 11% de la producción académica, ¿cierto? Muy bien. Miremos ahora el tipo de publicaciones, que ya hacía una pequeña introducción hace algunos minutos. En el caso de transmedia, la publicación está, miremos el porcentaje, el 71% de la producción de textos en transmedia están radicados en artículos de investigación, artículos de carácter científico, mientras que el caso, por ejemplo, de las ponencias, de los papers, están más reducidos en este campo. Eso va a haber una comparación muy interesante con lo que va a pasar con crossmedia. Aquí vemos la publicación de libros es mucho más cerrada, insistimos nuevamente, hay muchos libros de transmedia que no aparecen acá porque no hacen parte de la base de datos, de la indexación de esa base de datos. Eso en el caso de transmedia, y en el caso de crossmedia, miremos la distinción. Y es completamente distinto, o sea, aquí vemos que los proceedings, es decir, los documentos que son resultado de los eventos académicos son una gran parte, casi un poco más de la mitad de la publicación que se ha hecho en esta área. Por lo tanto, se ve que es sobresaliente, y de hecho pues eso no lo alcanzamos a presentar hoy acá,
Pero cuando analizamos los eventos académicos, hay muchos eventos académicos sobre Crossmedia y eventos también de tipo empresarial, o sea, que están siendo impulsados por la industria y que están atendiendo el problema de la crossmedialidad. Por lo tanto, por acá hay también una alta producción académica y un movimiento que nos dice, bueno, que hay un área pues, que está como muy vital ahí también. Pasemos a un punto y tiene que ver con la georreferenciación. ¿Dónde se están publicando o cuáles son los países que más producen textos en el caso de Transmedia? Miremos, esto es muy interesante por lo que sucede aquí, Estados Unidos y España, y esto vamos a ver más adelante cuando empecemos a mirar los autores, está muy relacionado directamente con personas muy puntuales en estas publicaciones, son las personas más referenciadas. Entonces, Estados Unidos con un 26% y España con un 24%, ya suman el 50% de toda la producción, la mitad de la producción de Transmedia en Web of Science y Cielo está en estos dos países. El otro 50%, ese es el top 10, los 10 primeros países, nos parece muy interesante, esto no fue a propósito, encontrar Colombia cerrando ese top 10, porque habla también de cómo la producción colombiana está llegando a ese tipo de producciones en términos científicos sobre el concepto de Transmedia. Aquí vamos a empezar a mirar luego cómo la relación de todos estos países que nos encontramos acá está muy ligada a la producción que aparece acá. Es decir, cómo el concepto que se genera en estos dos contextos mundiales es el contexto que se replica acá y por eso la noción que tenemos nosotros sobre Transmedia tiene mucha cercanía a este tipo de acercamiento, digamos, del mundo. Y acá la geopolítica académica cambia completamente. O sea, es mucho más, digamos, cercana esta foto a lo que suele pasar en otras áreas de conocimiento en Web of Science, donde Asia, los países asiáticos, China, Japón, ya tienen un peso importante, además de Estados Unidos o Inglaterra. Esto es más, digamos, más cercano a lo que pasa en otras áreas porque desafortunadamente, pues muchas veces los países en vías de desarrollo pues no tienen las mismas posibilidades tal vez de realizar investigaciones o porque el idioma predominante en esta base de datos es el inglés. Y sin embargo, llama mucho la atención lo que vimos en Transmedia, porque en Transmedia vemos que está España, eso es muy importante como segundo país en la producción académica sobre este campo, eso no es tan común, ¿no? Exactamente, bien. Continuamos. Ahora, ¿qué pasa con esos países? Vamos a mirar la relación de lo que acabamos de ver en esos dos contextos mundiales con los autores que son más citados en el contexto de la transmedialidad y la crossmedialidad. Miremos la diferencia que existe, son autores para nosotros muy cercanos al campo de la comunicación. El caso de Jenkins, que puntea, ojo, no son los que más publican, sino los más referenciados. Obviamente hay mucha publicación. ¿Y por qué es bueno hacer esa claridad? Porque seguramente ustedes dirán, ¿y qué hace Manuel Castells ahí? Manuel Castells no está hablando de transmedia, pero Manuel Castells con sus conceptos está siendo citado dentro del contexto de la transmedialidad. El caso de Ryan, bueno, Ryan luego tiene algunos textos que empieza a hablar sobre transmedia, pero inicialmente Ryan es más analizada desde la parte narrativa. Entonces aquí aparecen algunos autores que no están muy cercanos, Lefmanovich, desde el contexto de la tecnología, de la cibercultura, pues es citado, no tanto como transmedia. Entonces, por eso es importante hacer esa claridad. Ahora bien, en Transmedia, vemos como Henry Jenkins, Estados Unidos, Carlos Scolari, que sabemos que es argentino, pero que su producción está en España, y a esa relación es, hay una relación directa con lo que aparece en la diapositiva anterior, donde los países están ligados a estas personas. Distinto a lo que pasa en Crossmedia. Y sí, o sea, si ustedes, seguramente para muchos de ustedes serán ya muy familiares estos nombres, en cambio estos no tanto porque no estamos leyendo a los asiáticos, ¿no? Y además los asiáticos, igual que cuando nos fuimos a revisar qué tipo de producción tenía Jin Yan o Betzinger,
era una producción que estaba muy del lado de Computer Science. Entonces, para nosotros comunicadores, pues parecía más lejano. Sin embargo, hay que notar dos cosas, y es que cuando entonces le hicimos el zoom a comunicación, dijimos, bueno, ¿qué está pasando en comunicación? Hay una cosa que quiero resaltar, ¿se acuerdan que teníamos a Cristi Dena aquí de tercera en la anterior, en Transmedia? Sin embargo, Dena de lo que nos habla es de crossmedia, o sea, el término que ella utiliza, a pesar de que habla de narrativa, es crossmedia. O sea, hay autores acá que sin hablar de transmedia, como en el caso también de Castells, están siendo citados, o Dena, que está hablando de crossmedia, pero son las referencias en el área de transmedia. Y luego, cuando vamos al área de comunicación, nosotros que hemos visto tantas diferencias entre crossmedia y transmedia, parece que para el campo de transmedia es muy importante diferenciarse de crossmedia, sin embargo, hay muchos autores que son comunes, es decir, que las referencias, por ejemplo, tenemos a Jenkins, que tiene el primer lugar en las dos listas, ¿verdad? Nos habla de periodismo crossmedia, o sea, acá hay unos autores que nos están hablando de muchos problemas relacionados con el campo de la comunicación digital que podrían ser comunes a los dos conceptos, a crossmedia y transmedia. Muy bien. Los textos más referenciados, entonces ayer ya olvidé en qué ponencia, decían, bueno, no nos pongan a decir qué textos hay que leer, sin embargo hay unos textos que son los más referenciados. Entonces, esta es la lista de mercado que todo estudiante de Transmedia se supone debe leer y todo investigador sobre Transmedia, son los textos más referenciados. Obviamente, en primer lugar está Cultura de Convergencia de Henry Jenkins, está el texto de Narrativas Transmedia, el texto de Narrativas Transmedia que maneja, que tiene Carlos del 2013, está también entre los más referenciados, Marsha Kinder, con digamos todo este trabajo que haya referenciado también Vicente en su arqueología sobre el concepto de transmedia. Marsha Kinder con, en 1991 empieza a hablar del concepto de transmedia y aquí es su texto, es uno de los textos también referenciados por la comunidad académica en estas bases de datos. En el caso de crossmedia, este es el resultado. Este es el mapa, volvemos a ver acá algunas obras en común y ya unos intereses que vamos a ver más adelante sobre los asuntos que recaen en la producción de las noticias, en la manera en que las audiencias consumen, por ejemplo, los productos en un entorno multiplataforma o el impacto de los sistemas que son básicamente sinérgicos en las empresas o en los sistemas de comunicación. O sea, aquí se nos amplía el horizonte un poco más allá de lo narrativo para contemplar en estas obras otros aspectos que competen a la reunión de plataformas y que tocan otros problemas, pero también hay obras que podríamos decir pues que son comunes a los dos campos. Muy bien. Este slide que tenemos acá me interesa muchísimo porque es una diapositiva que empieza a mirar cómo se están gestando las redes de producción en el concepto de transmedia. Miremos, entre más grande el círculo, que es el nodo o el país donde se publica, es entre más grande, es, obviamente obedece al número de publicaciones mayor. Y la relación que tiene con los países está el número de publicaciones del país en las bases de datos y el número que aparece en la mitad entre las líneas es el número de relacionamientos. Entonces, por ejemplo, Colombia, en el caso nuestro, los investigadores que han empezado a escribir sobre transmedia en relación con otro investigador de otro país, lo hacen exclusivamente con España. Un poco también la barrera del idioma quizás es una de esas, obedece a una de esas relaciones en términos hispanoparlantes. Miremos el caso de Estados Unidos, vuelve y se evidencia esto. España es un país, y quizás aquí es importante la producción que ha tenido Carlos desde España, pues aquí se está viendo evidenciada cómo ese relacionamiento se está dando con distintos países. ¿Ya? Algunos países, el caso también de Brasil,
empieza a tener también fuerza, y es interesante porque también se conecta con otras, con otros contextos, con el caso inglés. Miremos lo que pasa con Estados Unidos, también tiene, digamos, otro acercamiento mucho más, más amplio. Y yo voy a complementar una cosa acá, y es, o sea, si tenemos a Estados Unidos y tenemos a España acá en el centro, obviamente todo va encajando, o sea, vamos a ir viendo cómo todo va encajando, porque los autores más referenciados son de estos dos países también. Y el número de publicaciones también sobresaliente está en estos dos países. Entonces todo empieza a encajar dentro de una cierta geopolítica, como decíamos antes, y cómo se van constituyendo las fuentes de conocimiento también a través de unas redes que vamos viendo acá plasmadas. El asunto en Crossmedia es bien distinto, todo está mucho más conectado, no tiene unos nodos tan grandes como en el caso de Transmedia. Hay unos países que sí son muy fuertes, que son los asiáticos y Estados Unidos, y también hay una gran producción académica en Europa. O sea, es una investigación mucho más, podríamos decir ya solo por esto, mucho más en inglés, por ejemplo, mucho más anglosajona, mucho más del norte, no tanto del sur. Tenemos solo una producción allá de España y tenemos de Colombia, y tenemos poco de España comparado con lo que veíamos en Transmedia. Muy bien. En ese punto cerramos esa segunda parte, digamos, para la parte final, que tiene que ver ya con el análisis. La primera tenía que ver metodología, insisto, segundo, los resultados sobre estos elementos cuantitativos. Ahora vamos a mirar un poco el análisis cuando entramos a los textos que hicieron parte de la muestra que estuvimos revisando. Yo les decía en un principio que cuando vimos una diapositiva que nos mostraba las áreas de Transmedia, nos hablaba de ciencias de la computación, nos hablaba de comunicación, educación, hablaba de bibliotecología, hablaba de otras áreas, pero cuando íbamos directamente a la lectura de los textos, nos encontrábamos que predominaba el área de comunicación. Muchos de estos textos, en términos de Transmedia, están cercanos a nuestro campo de trabajo, en el campo de la comunicación. Por eso, digamos también, esa relación directa con el concepto narrativo, con la aproximación narrativa, semiótico-narrativa, a el contexto o al concepto de Transmedia, distinto a lo que pasa en el caso del área de trabajo, las áreas de trabajo de Crossmedia. Sí, aquí vemos que el campo es mucho más variado, tenemos muchos estudios que se ubican en el área de la computación, computer science, communication. Tenemos mucho trabajo que se ha hecho sobre Crossmedia que atiende al problema de la economía o que atiende a la recuperación de información para entornos, pues, como el de Science Library o el de el educativo, que alguno de los participantes me mencionaba en una pregunta ayer, como cuando empiezan a ocurrir estas relaciones entre medios en procesos educativos, donde nosotros vemos el video, escribimos, oímos al profesor, y ahí están pasando también cosas que atienden a un fenómeno de crossmedialidad. Muy bien. Ahora, en términos de las miradas que hemos tenido sobre el Transmedia, insistimos, esas son las miradas que hemos tenido nosotros, la narrativa y la semiótica. No vuelvo al concepto, como ya lo dije, no vuelvo al concepto de Jenkins, ya todos lo conocemos, es un concepto que plantea básicamente la fuerza en lo narrativo. Sin embargo, empiezan a aparecer otras aristas distintas que tienen que ver con lo intermedial, donde en el concepto de Transmedia empiezan a aparecer más la noción de intermedialidad, entendida esta como las relaciones que pasan entre los medios. Y en ese escenario de relacionamiento entre medios, hay dos procesos muy importantes, transferencia y transformación. Esa transferencia y transformación que se da en el paso de un medio a otro, es lo que define algunos autores de la intermedialidad como transmedia, ese tránsito de los medios. Hablando en ese sentido, empiezan a aparecer algunas nociones que para Transmedia, desde el concepto de Jenkins, nosotros a veces
somos tajantes diciendo Transmedia no acepta la adaptación, Transmedia acepta la expansión, mientras que bajo las aristas de la intermedialidad, autores como Elstron empiezan a plantear que la adaptación también es una forma de transmedialidad, en el sentido en que cuando yo paso de un texto, por ejemplo un texto escrito, a un texto visual, tiene que existir una transferencia y una transformación en ese paso. Y en ese sentido también existe, no puede pasar exactamente igual de un texto a otro, tiene que asumir las propiedades del lenguaje específico, y en ese proceso se da también esas aristas de la transmedialidad. Entonces es importante mirar eso, cómo nos va a empezar a cambiar, o a cambiar no, a mostrar que hay otras opciones de la mirada transmedia desde otras perspectivas. Esta intermedial se trabaja mucho desde Alemania, que miren que no es uno de los polos georreferenciados dentro de la investigación. Justamente digamos que la barrera del idioma nos ha cortado muchísimo digamos este relacionamiento, pero aparecen otras apuestas interesantes para mirar cómo, y ahí sí, trayendo a colación lo que planteaba ayer Carlos y Vicente con el tema de la posibilidad de morirse el concepto. Bueno, digamos que aquí también recordaba esa discusión de los finales de los 60 con la muerte del autor, cuando lo mata Barthes, Foucault más o menos lo regaña y luego lo revive en el 72 nuevamente Barthes y dice no murió, pero digamos que aquí hay otro proceso y nace el lector. Aquí pasa algo parecido, como que estamos con el concepto muriendo. Resulta que esa muerte del concepto puede empezar a mirarse cuando nos cerramos solamente a unas perspectivas narrativas solamente. Entonces, cuando aparecen estas otras posibilidades, empezamos a ver aristas de salida del concepto de transmedialidad. Bueno, y cuando revisamos lo que tenía que ver con crossmedia, pues las miradas eran a problemas que ya no atendían solamente a lo narrativo. Y vean que aquí encontramos narrativa, o sea, aquí hay bastantes investigaciones que ponen el énfasis en lo narrativo y qué pasa cuando yo expando una historia o cuando, por ejemplo, estoy leyendo un libro y el libro tiene realidad aumentada y ya utilizo no solo el libro, sino el dispositivo móvil y aparte del dispositivo móvil, la web. Y todo eso es una experiencia obviamente narrativa y todas esas plataformas están ayudando o contribuyendo a enriquecer la narración. Entonces hay muchas investigaciones en crossmedia que también son narrativas, pero también hay otras investigaciones que ponen el énfasis, por ejemplo, en los aspectos técnicos que tienen que ver como, por ejemplo, cómo yo recupero información que está en múltiples medios, cómo yo pongo información y adapto la información desde el punto de vista técnico para que sea fácilmente accesible a través de distintos medios, o cómo yo favorezco sistemas económicos que nos ayuden a sacar provecho, por ejemplo, en un conglomerado de medios, a un producto que se está expandiendo, que yo vendo una parte acá, vendo una parte allá, vendo una parte acá, cómo creo fórmulas económicas mucho más rentables que aprovechen las ventajas de un entorno multiplataforma, o cómo yo desde el espacio regulatorio favorezco o al contrario limito la posibilidad de que hayan unos actores que, por ejemplo, antes los public service broadcastings pues tenían licencia solo para emitir ciertos contenidos. En un escenario crossmedia yo puedo poner contenidos en todas las plataformas y eso puede favorecer desafortunadamente un desequilibrio o una competencia no muy favorable para la industria privada o para las cadenas locales. Es decir, aparecen otros temas que tienen que ver incluso con lo cognitivo. Con lo cognitivo, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros aprendemos, no aprendemos solamente a través de un medio, aprendemos mucho más a veces cuando hay distintos medios o modalidades de contenido dentro de un contexto.
la sola lotería de niños cuando jugábamos, que decía manzana y ponía la manzana, y ya hay una relación multimodal que está siendo atendida por estudios que hablan de crossmedialidad desde los espacios de aprendizaje. Muy bien. Pasamos a los tipos de trabajo. Dentro de estas publicaciones hay una predominancia en el caso de la transmedialidad, y eso se debe justamente a la revisión o la mirada narrativa muy fuerte dentro de nuestro contexto de revisión. Los estudios de caso tienen la mitad de la producción de los contenidos que se están generando en artículos. Es decir, nos encontramos muchos estudios sobre ejercicios de la industria de entretenimiento. Lo vimos con Matrix cuando lo revisa Jenkins, los trabajos sobre The Walking Dead, los trabajos sobre Lost. Es decir, hay un montón de producciones de la industria cultural que son analizadas. Entonces hay una, diría yo, una saturación de la producción en este tipo de trabajos. Hay unas revisiones al concepto en un segundo campo. También se está produciendo artículos sobre la forma de producción en términos transmedia. De hecho, Jenkins, en una de sus últimas publicaciones, empieza a plantear cinco modelos, él habla de cinco o seis modelos mejor de la producción transmedia, pero los limita a espacios geográficos. La producción transmedia, lo que él llama la transmedia nodriza, que es un modelo hollywoodense, la transmedialidad del oeste, de la costa oeste, la transmedialidad europea, la brasilera, pero más enfocada en las formas de producción, cómo se producen, cómo producen los contextos industriales este tipo de ejercicios transmediales. Sobre eso también hay una producción y sobre la participación de usuarios. Pero insisto una vez más, lo que me parece que es interesante aquí es cómo se empiezan a dar esos estudios de caso a mostrar cómo, digamos, el concepto empezamos, no sé si agotarlo, pero empezamos a encontrar una saturación sobre el ejercicio de análisis de caso, análisis de objetos puntuales, y lo que nos está pidiendo también la investigación en transmedia es empezar a mirar otras cosas de la transmedialidad. El término, en términos de palabras claves, miremos lo que empiezan a aparecer acá. Esta es una red semántica que surge del ejercicio que estábamos realizando. Miremos estas palabras que son fundamentales y llamo la atención sobre algunos puntos. El caso, por ejemplo, de Lost, el caso de Superman, empieza a tomar fuerza estas producciones que van a tener tanto estudio de caso que ya hacen parte de las palabras claves más importantes dentro del contexto de la transmedialidad. Obviamente está con fuerza el transmedia storytelling, ¿sí? Pero miremos que crossmedia también es una palabra clave que comparte dentro del escenario de la transmedialidad. Aparecen otros ejercicios como el documental, el periodismo, lo audiovisual y algunas plataformas, ¿sí?, puntuales, caso de YouTube, que también empieza a ser parte dentro de esos contextos. Entonces, hay un ejercicio muy claro de cómo se produce y hacia dónde se produce, pero también lo importante de esto es hay otros espacios que se están abriendo que quizás son importantes que empecemos a mirar para la investigación, un poco para no agotar y no matar el concepto de transmedia. En ese sentido, pues esto lo pongo, no voy a hablar de esto, ya dirán ustedes otra vez más, los estudiantes de la maestría, otra vez Walking Dead, no vamos a hablar más de Walking Dead, pero Walking Dead es uno de los ejercicios transmediáticos que más se hace estudio de caso. Superman, que es uno de los objetos que ha analizado Matthew Freeman, el ego, que también lo mostraba Dan, los con Dharma. De hecho hay un texto de Carlos con Alejandro y olvido Maugeri, el apellido de la autora, Lostología, que también fue uno de esos estudios de caso importante. Entonces esta es una de las grandes formas de producción académica en el caso de estudio de caso. Pero aparecen también otras producciones que son interesantes, estos casos puntuales. Por ejemplo, este es un caso internacional de lo que llamamos transmedia para la movilización, un concepto que a María le causa mucha gracia, dice que transmedia para la movilización no existe. Yo creo que hay autores, Linas Risvastava y Sasha Constanza Shock,
hablan de transmedia para la movilización social, y Colombia es uno de los países que está empezando a trabajar también mucho transmedia para la movilización social, es decir, cómo los actores están, actores hablo de personas, colectivos, están empezando a producir todos en torno a un ejercicio. Pero hay unas pautas fundamentales. Voy a hablar de este proyecto, que es el Harry Potter Alliance. Es un proyecto muy interesante porque, si bien es transmedia para la movilización social, toma todas sus bases de producción desde lo narrativo. Es un proyecto de gente aficionada, fanáticos de Harry Potter y de todas las claves del universo narrativo montado en Harry Potter, para empezar a hacer ejercicios de trabajo y apoyo al mundo. Entonces van a recoger 350 mil libros para una biblioteca, una escuela muy pequeña en el África, y todos son una especie de magos bajo la estructura narrativa de Harry Potter, y empiezan todos a trabajar con eso. Y han hecho un montón de ejercicios muy interesantes, pero cabe nuevamente nombrarlo como la transmedialidad. En estos casos pasa siempre por lo narrativo. Este es un proyecto local, es un proyecto que lideró el profesor Camilo Tamayo, que es Basta Ya. Es un proyecto que se hizo en nuestra ciudad, tiene otros capítulos, entiendo, el proyecto, y está más cercano al tema de las víctimas del conflicto. Entonces también aquí hay unos procesos de movilización, digamos que aquí no hay una experiencia netamente narrativa, lo cual indica que hay posibilidades también en las relaciones entre los usuarios con los medios, otras formas de transmedialidad que se van dando, que no pasan únicamente por lo narrativo. Yo les mostraba una de las áreas que trabajábamos en transmedia, y era la educativa. ¿Qué pasa con lo educativo? Vuelve y cae en el asunto de lo narrativo como base de esto. Ese es otro proyecto nuestro, un proyecto que hicimos con 250 niños, niñas y jóvenes de un municipio muy cercano a Medellín, que es Itagüí, donde lo que hicimos fue en un campamento de 2 días que tuvimos en la universidad con ellos. Empezamos a contarles, y con los profesores de historia, los profesores de ciencias sociales de sus colegios de Itagüí, de 24 instituciones educativas, lo que hicimos fue contarles la historia del conflicto colombiano, una adaptación a la historia del conflicto colombiano. A partir de ella, los estudiantes empezaron a hacer unas formas de expansión narrativa de un universo que nos inventamos, que fue Villa Colombia, una metáfora de nuestro país y de nuestro conflicto, para que ellos reconocieran las situaciones y luego ponerlos a discutir sobre los acuerdos de paz. Eso se hizo en el momento, eso fue en el 2014-2015, en los momentos más álgidos de los acuerdos que se dieron en el gobierno y con la guerrilla de las FARC en La Habana. Aquí lo que hacíamos era una experiencia para que los chicos se involucraran con el ejercicio y se convirtieran también en actores que proponían unas formas de lo que era la paz para ellos. Y esto lo hicieron a partir de distintos medios. Aquí hicieron juegos de mesa, trabajos interactivos con impresión 3D, hicieron trabajos audiovisuales, hicieron cómics, hicieron un montón de producciones, también de juegos de rol creados por ellos mismos, todos a partir de esto. Insisto, fue un ejercicio educativo, pero vuelve lo mismo, la educación ligada al escenario narrativo, un poco por esa arista fuerte del transmedia storytelling que nos movilizó. Y finalmente, dentro de estos tipos de trabajo que estoy aquí mostrando, Desarmados, otro proyecto de acá, un proyecto de estudiantes de la maestría, de egresados de la maestría en comunicación transmedia, que ganaron el año anterior Crea Digital, que es uno de los de las becas más importantes del país en producción en transmedia. Y es otro ejercicio de transmedia para la paz. Este ejercicio estaba vinculado con unas formas de intercambio de correspondencia audiovisual entre actores que salieron del conflicto, actores de la guerrilla, actores del gobierno, de los militares, actores de los paramilitares, que a partir de lo que ellos le contaban a sus víctimas, estos productos audiovisuales, a manera de cartas audiovisuales, llegaban a las víctimas, y de ellos también tenía una respuesta. Y esto llegaba a las escuelas para tener una aproximación al conflicto, o una, digamos, un acercamiento al conflicto de una manera mucho más directa para los estudiantes de grados octavos de secundaria en los colegios del país. Esto ya se ha testeado en algunas partes, y de aquí hay una serie de manuales
para el trabajo interno dentro de las clases, en el marco de la ley que tenemos en Colombia, que es la Cátedra de la Paz, que es una normativa colombiana en la cual se debe incluir una cátedra sobre la paz en los distintos colegios, en los distintos grados de educación. Y esta es una propuesta que nace justamente como un ejercicio transmedia para este campo. Bueno, y ahora yo les quiero contar un poquito, es muy amplio el tema de crossmedia, porque si ustedes se dieron cuenta en la exposición que acaba de hacer Diego, hay un hilo conductor en todos esos ejemplos, hay un énfasis muy importante en lo narrativo, hay unos usos que varían de acuerdo a los contextos de donde se pone eso narrativo y con qué fin. Sin embargo, en crossmedia pasan cosas muy distintas. Entonces, ¿qué tipos de trabajo encontramos cuando hicimos el análisis cualitativo de los artículos? Encontramos muchos trabajos que tienen que ver con la recuperación de datos. ¿Recuperación de datos qué quiere decir? Yo me siento, por ejemplo, frente al computador y escribo jaguar. ¿Y qué me sale cuando yo escribo jaguar? Me sale el animal, me sale el carro, me sale el gatico de mi tía, no sé. Nosotros cuando recuperamos información, la recuperamos en un entorno crossmedia y esa recuperación de información, que es de muchos tipos, es textual, audiovisual, visual, sonora, representa, y además que está en muchas plataformas, representa ahora desde el punto de vista de la computación todo un reto para generar algoritmos que nos faciliten encontrar lo que estamos buscando en un entorno muy crossmedia, muy fragmentado. Luego, obviamente, hay un gran reto acá que tiene que ver con la interoperabilidad, yo no soy capaz con esa palabra, esternocleidomastoideo, con la manera en que eso que nosotros tenemos que hacer en una plataforma se tiene que ver también en otra. Y ese verse también en otra, que parece que es un problema menor para la comunicación, es un reto enorme para otras áreas. Porque no se trata solo de crear sistemas responsive, sino realmente de elevar la calidad del contenido para que se adapte a las plataformas desde las cuales se consume. Teniendo en cuenta que además no solo hablamos de plataformas como dispositivos de recepción, sino de plataformas como medios que están dentro de esos dispositivos o que se pueden consumir dentro de esos dispositivos y que son completamente distintos. Es decir, no tiene nada que ver, por ejemplo, Facebook con un blog, aunque los dos se sirvan en la misma, se pueden ver a través del mismo dispositivo. Entonces, cuando hablamos de interoperabilidad, estamos hablando también de ese trasvase de contenido entre herramientas y servicios que suponen muchos retos, ¿no? Luego, si hablamos de branding, creo que Dan, en el primer día del Congreso ya hablaba de algunos ejemplos importantes sobre lo que significa el branding. Todos sabemos que desde la publicidad se han hecho muchas investigaciones de cómo se puede aumentar el valor de un producto cuando se aprovechan las posibilidades crossmedia, de cómo se puede reforzar la marca, de cómo nosotros llegamos al usuario a través de un escenario crossmedia, aumentando las posibilidades del branding. Acá también hay muchos estudios de caso, pero no son predominantes como sí ocurría en el área de transmedia. Sí. Tenemos muchas investigaciones, por ejemplo, en el área de la economía, que nos están diciendo, a ver, si las audiencias están fragmentadas, ¿cómo sé yo dónde están, a cuáles debo llegar primero, con qué debo llegar a cada una de ellas? Y se están creando los economistas, no sé si aquí por favor me disculpan si hay alguno, si entre el público hay algún economista, que soy muy ignorante, pero leyendo los artículos me quedaba impresionada de la cantidad de ecuaciones que pueden ser ya aplicadas en muy distintos contextos.
para, por ejemplo, tener en cuenta cómo se puede optimizar la inversión y de qué manera se tiene que invertir en un entorno cross-media. Es decir, cuando hablamos de estudios de caso, los estudios de caso son muy útiles, pero tienen una particularidad y es que son restringidos, que los hallazgos que se hacen ahí no se pueden escalar o generalizar. Mientras que en gran parte los hallazgos que se han hecho en cross-media, debido a que no son estudios de caso, pueden favorecer mucho más otros contextos. O sea, lo que estamos viendo acá es que hay una gran riqueza de investigación que yo creo que en gran parte puede nutrir muchísimo lo que nosotros estamos haciendo desde Transmedia, si tenemos en cuenta lo que se está haciendo ahí. Acá tengo algunos ejemplos, igual que Diego nos mostraba lo del ego, lo de Walking Dead, lo de asuntos que nosotros ya para todos son muy familiares porque venimos trabajando Transmedia hace mucho tiempo. Bueno, ¿cuáles son los asuntos que se tratan acá? Entonces, por ejemplo, esto es una infografía del Wall Street Journal que nos dice cuál es el consumo de un millennial. Cuánto tiempo ve televisión, cuánto tiempo juega videojuegos, cuánto tiempo lee magazines o usa servicios de texting como el WhatsApp u otros. Es decir, nuestra vida está fragmentada, nuestra vida mediática ya es cross-media. Por lo tanto, si nuestra vida mediática es cross-media, hay un gran grupo de investigaciones que están dedicadas a entender cómo transitamos por ese entorno que es muy cross-media desde la perspectiva del consumidor. Luego tenemos, este es un ejercicio, este es Diego. Esta es la y este boletía. También es Diego, que les cuente quién es este. Este es un narcotraficante colombiano, Diego Montoya, que fue extraditado a los Estados Unidos. Entonces puso Diego Montoya y le salieron estos personajes. Entonces, claro. Ninguno soy yo. Entonces, esto es para decirles, a ver, resulta que hace 4 o 5 años no teníamos la posibilidad de generar, hasta hace muy poco, es que esto es muy reciente, pero la gran parte de información que se está generando hoy en día de parte de los usuarios no es textual, es visual o audiovisual. Es decir, nosotros estamos tomando fotos todo el tiempo, estamos haciendo videos todo el tiempo. Y resulta que cuando nosotros hacemos videos para aplicaciones como Instagram o el mismo Facebook o cualquier red social a través de la cual nosotros compartimos imágenes, si yo les digo, bueno, yo quiero recuperar la información que hay sobre mí en internet, pues ¿cuántas plataformas tienen que converger en esa recuperación de información? Y además hay otro problema añadido, y es que yo pongo, por ejemplo, Diego Fernando, pero es que Diego Fernando es un texto y lo que yo estoy buscando son imágenes. Entonces, todo esto había funcionado a través de tags, o sea, de pura semántica y relaciones entre keywords. Pero ahora se están creando nuevos sistemas de indexación para poder recuperar información en entornos cross-media. Entonces, esto es todo un campo enorme también de trabajo. Luego, para ponerles otro ejemplo de cross-media, estos son los mixels. Ah, por allá a Salomé le encantan los mixels, a mí también. Los mixels son un producto de Lego. Los mixels son unos pequeños muñequitos que se venden en bolsitas individualmente, pero que cuando tienes los 3 muñequitos puedes construir este grande. Ya vamos, creo que por la serie 7 o 8, no sé si aquí hay algún fan de los mixels, pero los mixels tienen una web serie en la que se construyen los personajes de cada una de, o sea, estos vienen con un conjunto de mixels o con una serie de mixels que tienen un universo narrativo, que además hacen parte de todo el universo que se va construyendo, o sea, es un planeta dentro del universo que se va construyendo de los mixels. Tienen videojuego, tienen página de fans en el que los fans construyen sus propios mixels y cambian el mixel que propuso Lego. Por lo tanto, estamos hablando de una expansión
del producto, de publicitario, pero de otra manera, de una manera mucho más crossmedia, que no necesariamente es ni narrativo ni no narrativo, es simplemente otra forma también aquí de hacer publicidad y de vender también. Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy rápido, vamos a pasar un pedacito. Vamos con un video, Arturo. We wanted to give people an extra reason to visit McDonald's, or perhaps a reason that was extra fun. Using a large digital billboard, we created an interactive challenge where you could pick and play for your favorite McDonald's goodie. You used your smartphone to control the game. Combining new technology in a new way, we made it possible to interact with the screen without having to download any application. Simply get online and go to pickandplay.se. The phone's geolocation verifies that you are in the game area. Pick a goodie and now steer your paddle by using the touchscreen on your phone. As you papel activo porque yo pongo distintos medios a jugar sobre la mesa. Obviamente esto representa un reto muy grande en términos de audiencias, porque por ejemplo, todo el sistema de medición de audiencias, no sé si alguno de ustedes ha trabajado en investigación sobre medición de audiencias, las mediciones de audiencias han sido segmentadas, es decir, teníamos audiencia para televisión, audiencia para internet, audiencia para radio, pero ¿qué pasa en un entorno crossmedia? Tenemos que medir la audiencia. ¿Quién está viendo Walking Dead? Pero a mí me interesa no ver quién vio el último capítulo de Game of Thrones en internet, quién lo vio en una web, quién interactuó con alguna de las comunidades de usuarios. Es decir, me interesa entender el comportamiento de la audiencia desde un punto de vista crossmedia, porque si no, me quedo con un pedacito del pastel. Entonces, estas empresas como Kantar Media o ComScore, que los que han trabajado con audiencias obviamente los conocerán, están haciendo unos esfuerzos enormes en desarrollar nuevos sistemas de medición que tienen que ver con el entorno crossmedia. Y finalmente aquí lo que tenemos es un ejemplo de cómo, ¿se acuerdan que en la primera diapositiva aparecía algo que tenía que ver con optics? Y decíamos, ¿qué será eso de optics y crossmedia? Pues hay muchas investigaciones también desde Computer Science y desde el área de la óptica que tienen el problema, ustedes saben que tenemos un sistema de reproducción del color, de la luminancia, de la calibración de las pantallas, distinto de acuerdo a la plataforma. No se ve igual la foto que hacemos en el teléfono, la que vemos en el computador y la que imprimimos. Y entonces, en ese tránsito de la imagen por todas esas plataformas, tenemos que lograr que la imagen no cambie, que la percepción que nosotros tenemos de la imagen, tal cual como la recibimos a través de nuestros ojos, no se vea alterada en ese tránsito de plataformas. Entonces, aquí también hay muchas investigaciones muy interesantes sobre el problema de la crossmedialidad. O sea, como ven, el universo es muy amplio. Muy bien, ya para cerrar y sintetizar la parte de transmedia, esta es una propuesta bajo los aportes de distintos autores. Esto es un trabajo que está realizando el profesor Mauricio Vázquez, que mencionamos al principio de la charla, donde se propone otra mirada adicional al tema de la transmedialidad. ¿Cómo entendemos este gráfico? Básicamente estas dos apuestas, los supersistemas intertextuales de entretenimiento transmedia, que es la propuesta que hace Marcia Kinder, está enfocada en la intertextualidad, está enfocada en la narrativa, está enfocada en lo semiótico, tiene los relacionamientos. Cuando Jenkins asume el concepto de transmedia en el 2003, viene directamente, de hecho Jenkins lo hace muy claro, dice transmedia storytelling, está hablando específicamente de ese escenario netamente narrativo. Digamos que estas dos apuestas que han sido las que nos han dado a nosotros unas miradas mucho más cercanas, justamente por lo que mostrábamos al principio con esta georreferenciación, pues aquí empiezan a aparecer otros escenarios. Brenda Laurel, que ayer también la mencionaba,
Vicente Gosciola. Laurel, que fue, es una diseñadora y que es productora, tuvo una primera empresa de producción transmedia. Hablaba, ayer decía Vicente, del Think Transmedia, pensando en transmedia. Pues Brenda Laurel en el 2003 empieza a acuñar el concepto de diseño transmedia. Hay que empezar a pensar el diseño transmedia, y ella se empieza a alejar un poco más de ese ejercicio de lo narrativo, que lo podemos entender, como ya lo explicaba hace unos minutos atrás, con el concepto de transmediación, distinto al de narrativa transmedia, dos cosas totalmente distintas. La transmediación, insisto, entendida como el proceso, en esos procesos intermediales de relacionamiento de medios, siempre hay procesos de transformación y de transferencia. Esos procesos de transferencia y transformación son los que define Elstron como transmediación. Esto lo podríamos sintetizar, digamos, en una propuesta que hace Mauricio Vázquez, en lo que llamaríamos sistemas intermediales transmedia, donde podríamos empezar a jugar con los elementos narrativos, más también se pueden incluir los elementos no narrativos. Entonces, digamos que nos permite, con una mirada de este tipo, ampliar la noción de transmedia para mirar otras formas de investigación que no se nos agoten en los estudios de caso, que no se nos agoten solamente en esas miradas exclusivamente narrativas, y que nos implican mirar un poco más hacia otras vertientes, otras aristas, otros espacios de la, del contexto y del concepto. Bueno, y tenemos que, ya algunos de ustedes, incluso en algunas de las conferencias que hemos oído acá, han hablado de crossmedia. Y es que cuando nosotros empezamos a hablar de transmedia, yo creo que una de las necesidades era, somos transmedia, ¿por qué no somos crossmedia? ¿Por qué crossmedia? Porque transmedia es lo que no es crossmedia. Entonces, ¿qué era lo que era crossmedia? Lo que era crossmedia, de acuerdo con Evans, Hills o Jenkins también, era, en primer lugar, lo que no ofrecía nuevo contenido. Es decir, cuando nosotros poníamos una imagen acá o una historia acá y luego la poníamos en otra plataforma y no generábamos nuevo contenido para esa plataforma, entonces se decía que eso era crossmedia. También se ha dicho que es crossmedia lo que no incluye la participación de la audiencia, como en esos casos que mencionaba ayer Carlos cuando decía que los estudiantes decían que hacían proyectos transmedia, pero el usuario no pintaba por ningún lado, entonces eso ¿cómo lo llamábamos? Lo llamábamos crossmedia. O muchas veces también lo que no expandía la historia, porque de acuerdo con Jenkins, la historia tendría que tener una lógica expansión en cada plataforma, es decir, ganar cuando llegaba a otras plataformas. Se decía que era solo promoción. O sea, y siguiendo con el modelo de Convergence, Continuum Convergence, claro, decían, cuando estábamos en un estadio como de cross-promotion, es decir, que había un contenido que se tenía que promocionar en otra plataforma, entonces eso no era transmedia, eso era cross-media. Entonces, de acuerdo con esa definición, si todo eso es lo que es, no es transmedia porque es cross-media, entonces todas estas cosas que tenemos acá, que nos dice Neil Simons, dice, a ver, entonces, ¿qué es cross-media? Entonces, de acuerdo con todo eso que hemos visto, entonces crossmedia sería la biografía de los personajes de una serie, puede ser crossmedia, o el resumen de la historia que se presenta en una web, o el resumen de un capítulo que ya se vio, o la construcción de websites que informan sobre la historia, pero no están construyendo historia, o informan sobre los horarios de emisión, o sobre lo que ya se ha pasado, que son netamente informativos, pero no narrativos. La información técnica sobre el producto, esas cosas a veces que teníamos como los detrás de cámaras o el cómo se hizo, harían parte, de acuerdo con Simons, de lo crossmedia, ¿no? Además de objetos de merchandising, todo eso también no podemos decir que en principio era narrativo, entonces decíamos es crossmedia, ¿no? Porque no expandía la historia. O las actividades como quizzes o polls para simplemente decir cuál era nuestro conocimiento sobre un contenido, todo eso era crossmedia. Pero es curioso, en la investigación que hace Simons,
que cuando le va a preguntar, ella es de Bélgica, cuando le pregunta, hace una investigación en Bélgica muy amplia a la audiencia que consume televisión de ficción, drama, específicamente, ¿cómo consume? Es decir, ¿cómo nos volvemos un consumidor transmedia y en qué vemos valor? Ven valor precisamente en estos productos. Y la expansión narrativa de la historia parecía que no le daban tanto valor. Es decir, que es acá donde está lo que no es narrativo, donde Simons dice, hey, ojo, es que la gente se está enganchando a un entorno multiplataforma, no por la expansión de la historia misma, eso es, por lo menos son los resultados de su proyecto, sino por todo lo que encuentra, que es información práctica o información complementaria, pero no narrativa relacionada con el producto. Entonces, igual que Diego nos presentaba ahora una propuesta, esta es una propuesta un poco atrevida de mi parte, a entender, después de todo lo que hemos leído en este proyecto y lo que hemos revisado, qué es crossmedia. Y qué es crossmedia no a partir de la diferenciación sobre transmedia, sino que es crossmedia a partir de los usos que se han hecho sobre este término. Entonces, creo que hay un problema acá en el centro que ya muchos autores han señalado, que es el de la mediatización, que nos ayuda a entender muy bien qué es lo que está pasando acá. Que la mediatización, nosotros en Sudamérica tenemos una fuerte influencia por las mediaciones y por todo el trabajo que hizo Martín Barbero. Por favor, no confundamos la mediatización con las mediaciones. La mediatización es una teoría que nos ayuda a entender cuál es el papel de los medios prácticamente en todas nuestras actividades cotidianas. Yo voy a poner un ejemplo porque me parece más fácil a través de un ejemplo que a través de la teoría explicar esto. Y es cuando yo les digo, ¿qué actividad diaria nuestra no está en este momento mediada? Nos levantamos con un teléfono que suena debajo de la almohada. Vamos, muchas veces mercamos a través del computador. O conversamos con nuestro novio a través de WhatsApp. Es decir, y todas esas no son funciones que se habían atribuido a los más media, ni estamos hablando de medios de comunicación en el sentido más tradicional, sino que estamos hablando de cómo los medios cambiaron su ubicación, su función, su uso en la sociedad en este momento, porque todas nuestras actividades están siendo mediatizadas. Si entendemos que todo está mediatizado, entonces a la vez todo está conectado, y en esa conexión aparecen muchos problemas que son los que vemos acá. El problema de la interacción, el problema de la migración, y no migran solo los contenidos, sino que migramos nosotros como nómadas que vamos de una plataforma a otra constantemente. O tenemos que integrar eso que está, parece fragmentado en nuestra experiencia. Yo le decía a Diego conversando esto hace unos días, bueno, es que cuando vamos a comprar un pasaje, ustedes que han comprado pasajes para venir acá, ¿cómo fue la experiencia de comprar un pasaje? Empezó entrando a la página, viendo cuánto valía el pasaje, luego entrando a otra página para comprar el pasaje, luego haciendo el check-in. Es una experiencia crossmedia, básicamente, en la que nosotros, hasta que nos bajamos del avión, hemos transitado por infinidad de medios que se integran. Entonces, creo que este último artículo de, no sé cómo se pronuncia, perdón, por los alemanes que puedan haber acá o los que sepan alemán, sí me pueden ayudar, pero Hasebrink y Hepp tienen un artículo de este año que nos, desde el punto de vista ya mucho más subjetivo, mucho más del usuario, nos hablan de cómo se ensamblan esos medios y cómo se ensamblan esos medios a partir de la experiencia subjetiva del usuario. Y creo yo que ese ensamblaje y ese repertorio de medios que hacen parte de nuestra experiencia cotidiana es el que nos da pistas para entender cuáles son las prácticas crossmedia y entender qué significa el problema realmente de crossmedialidad
no simplemente para distanciarnos del problema de la transmedialidad, porque como hemos visto en esta charla, tiene muchos puntos en común. Muchas gracias. Wow, Dios mío, qué asombrado esa mirada hacia el campo, ¿no? No. Felicitaciones, colegas, increíble. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, María Isabel, por esta presentación. Tenemos en este momento un espacio para preguntas, para interactuar con Diego y con María Isabel de algún tipo. Asher ya nos está pidiendo la palabra. Hoy tenemos más crossmedialidades, tenemos más micrófonos, ¿no es cierto? Hoy tenemos como 5 micrófonos. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Salomé está por acá? ¿Sí me ayuda? ¿O Camila? Ah, se nos fueron los chicos, pero bueno. ¿Ustedes tienen micrófono? Sí, muy bien. Hola, María, Diego, thank you. Really interesting talk with lots of themes. Una presentación muy interesante con demasiados temas. Me parece, para mí, ser como que en esos conceptos que sacaste de la literatura o desde la parte de la literatura, nos estás llevando como grupo a avanzar. Porque me impresionó, tal vez, yo veo un poco de pesimismo en el mundo por ser europeo y del norte, pero las personas del sur ven las cosas muy positivas. Como Escolari dijo ayer, está muerta la transmedia, pero mirando las diferencias y los puntos comunes entre la crossmedia y la transmedia, esto es muy útil realmente, pero tengo un par de puntos específicos, unos funcionales y el otro solo para terminar mis propios comentarios. El primero es las pronunciaciones. Tu alemán es mucho mejor que mi español. Y el traductor, cuando tuvo que traducir, habló de la interoperabilidad. Es muy difícil decir y, como lo dijo, fue perfecto. Gracias. Mis comentarios son que al final, cuando estabas hablando de la mediatización de la vida, yo creo que esto es muy, muy emocionante y creo que esto es un área en la que la transmedia puede construir desde la crossmedia. Es decir, la crossmedia es buena en la parte de la tecnología, pero esta idea de que Coldry, que mencionaste como fuentes antes, parece que la construcción de nuestra vida, la narrativa de nuestra vida, cada vez más es una historia que estamos creando y compartiendo en las redes sociales. Yo creo que es muy real, creo que es algo muy innovador. Entonces mi pregunta sería, ¿estarías de acuerdo que crees que hay maneras en las que la transmedia nos puede ayudar a salir de los datos, el análisis de datos crossmedia? ¿O qué significa levantarse en la mañana y decir qué dijo mi novia y cuándo voy a comprar mi ticket y viajar a Inglaterra? Y esta experiencia de la vida como una historia contada en las redes. ¿Ese es el futuro, bueno, el futuro de la transmedia? Completamente de acuerdo. Yes, I completely agree. Hay un asunto, ¿qué es narrativo y qué no es narrativo? Y entonces volvemos a caer en entonces lo que es narrativo es crossmedia, transmedia, y lo que no es narrativo es crossmedia. De pronto la propuesta desde nosotros aquí haciendo discusión con el asunto sería pensar en que obviamente lo transmedia tiene mucho que aportar al entendimiento de lo crossmedia y viceversa, y poder integrar más que dividir los campos y poder mirar el asunto de la transmedialidad de una forma no solo comunicativa, sino que tenga en cuenta también las demás aproximaciones que se han hecho desde otras áreas. Esa es como la propuesta final que nosotros haríamos acá. Creo que la mediatización nos ayuda a entender muy bien también lo que está sucediendo con transmedia, y como decías tú, lo que pasa cuando nosotros narramos a través de nuestras redes sociales, reconstruimos nuestras historias, todo es susceptible a volverse relato, y en esa medida no es ni crossmedia ni transmedia, es mediatización que lo cobija todo, que puede ser un fenómeno mucho más abarcante desde mi punto de vista, una descripción teórica mucho más
un poco más incluyente o que permite muchas más entradas para entender qué es lo que está pasando en este momento con la transmedialidad, porque no es un problema solo ni de industria audiovisual como lo fue inicialmente hace 10 años, es un problema que ahora toca muchísimas teclas, ¿no? Y que por esa expansión necesitamos también nuevas miradas teóricas y metodológicas para entenderlo. Es que yo creo que ahí lo interesante, por eso la mirada intermedial que propone Elstrom, me parece que es una mirada muy interesante, porque ayer lo decía Carlos, las cosas son potencialmente narrativas, ¿sí? Cuando ponía el ejemplo de del chisme de esta señora que se iba en la limusina, claro, es potencialmente narrativa muchas cosas, pero no todo es narrativo. Entonces, una mirada intermedial nos permite a nosotros empezar a ver algo que tiene mucho que ver con esa mediatización, y es como la relación mía, como sujeto, con cualquier medio en esa relación, y los medios entre sí, la relación entre los medios, generan unos escenarios, unas fricciones que permiten esas posibilidades. Entonces yo creo que ahí lo importante sería empezar a mirar cómo el campo o cómo el enfoque nos ampliaría las bases de análisis. Claro, cuando hay unos escenarios narrativos, aunque no es exclusivo, ya lo vimos también en algunas investigaciones cross-media, pero cuando hay unos escenarios narrativos, pues es más fácil analizarlo desde la noción de la transmedialidad y se acomoda muy bien también esa mirada semiótica, desde la narrativa transmedia, mejor, más que transmedialidad, desde la narrativa transmedia, esa mirada narrativa, semiótica, de la corriente que nos ha planteado Jenkins, que ha recogido Carlos, que ha recogido, bueno, distintos autores que hemos recogido muchos de nosotros, creo que es una mirada interesante, pero hay otros escenarios que cuando no son narrativos, nos permite unas miradas intermediales donde podríamos empezar a entrar a otros escenarios, donde ya no sería la narrativa transmedia o transmedia storytelling, sino una transmediación, ese proceso de relacionamiento de medios. Muchas gracias. Vicente tiene una pregunta, luego vamos con Rosán y wow. Entonces Salomé se encarga de ese pedazo, yo me encargo de este. Entonces vamos con Vicente, luego con Rosán, vamos haciendo. Gracias. Sí, acá. Vamos con Vicente y luego Rosán y vale. Felicitaciones por el trabajo, está bellísimo. Y me pasó algunas cosas, creo que muchas cosas. Entonces tenemos que hablar en otra oportunidad porque aquí no habría tiempo. Y me encantó todo realmente. Pero creo que podríamos hablar un poquito de una preocupación que me pasa, que es que siempre que tratamos de narrativa aparece una mirada, un abordaje de la narratología, que es una tradición de la lingüística, es una tradición para obras textuales, en verdad. Entonces, como transmedia es sumamente, como dice Isabel, más audiovisual, más visual, creo que existe una necesidad de mirarmos todo este universo narrativo por otro campo que estoy acompañando, estoy intentando hacer por la materialidad de la comunicación, que es una alternativa, creo, muy interesante a la hermenéutica que fundamenta la semiótica, la semiología, la narratología. Y un gran exponente de estos estudios es Gumbrecht, un autor alemán que trabaja mucho en su país y también en Estados Unidos y también en Brasil, en la Universidad Estadual o Federal de Río de Janeiro. Creo que puede ser también un abordaje interesante que para los próximos estudios podríamos utilizar. Y bien, gracias. Era solo una idea que quería compartir con vosotros.
Gracias. Muchas gracias, Vicente. Vamos con Rosan. Aquí. Gracias por la presentación, muy impresionante y muy rica. Y quería saber si, Duesa, esa pregunta, pero si tiene algo escrito también, no, pero no es esa pregunta. La pregunta es, durante la investigación, en las conclusiones y con todo ese repertorio de, sobre transmídia, cross-mídia y mediatización, ¿ustedes creen que existen características específicas o no de una cross-mídia y de una transmídia colombiana o latinoamericana que es diferente o que tiene características propias de una transmídia mundial o no? Yo me atrevería, Roxana, me atrevería a decir que no, nuestras apuestas en Latinoamérica y específicamente en Colombia, los trabajos que se están haciendo, que son todavía muy incipientes, están muy cercanos a lo narrativo, semiótico narrativo. Entonces son muy similares, digamos, a casi que me atrevería a decir que una imitación a lo que se ha hecho en otros contextos, en Estados Unidos, por ejemplo. De hecho, Jenkins estuvo mucho tiempo en Brasil apoyando a la cadena O Globo, de hecho en un departamento de transmedia, y obviamente ahí está esa apuesta narrativa, semiótica, que ha sido también la que nosotros hemos seguido. Yo particularmente no he encontrado características puntuales, pero sí hemos encontrado, en el caso colombiano podría decir, sí hemos encontrado perspectivas o más bien acercamientos a una transmedia para la movilización social, sí, que de hecho el mismo Matthew lo decía en alguna oportunidad, Colombia es muy cercano a ese activismo transmedia, quizás por el contexto en el que nosotros nos estamos desarrollando, hablo del contexto sociopolítico de conflicto, eso ha permitido que este escenario de medios facilite la manera de contar nuestras historias. Pero voy a ese lado, entonces al contar las historias, pues asumimos una postura muy narrativa de la propuesta transmedia. Es un poco lo que he podido lograr por ahí. Con respecto a lo del texto, la idea es que, bueno, ahí adelantaría de la conferencia, los textos estarían en una publicación que más adelante estaríamos informando sobre ella. Gracias, Diego. Vamos por esta parte del salón. Estamos ahora analizando los artículos de Colombia. Yo creo que lo que se ha publicado sobre transmedia y crossmedia en Colombia, que está registrado en las revistas que tiene el sistema colombiano de investigación a través del listado referencial de Publindex. Entonces, en este momento estamos en ello. O sea, empezamos por esa base de datos, pero vamos a ir escalando. Entonces, creo que podemos tener después más datos para contarte. Muy bien. Jorge. Vamos, ok. Voy para allá. Aquí ya tenemos una pregunta. Perfecto, perdón. Gracias. Bueno, muy acertada la metodología, me gustó muchísimo, porque nos acerca a unos antecedentes y a unos usos que sirven muchísimo para la investigación. Mi pregunta va hacia lo siguiente y está lógicamente pues para abordarlo desde lo transmedia y la crossmedia. Y así lo que hablamos de transmedia entonces nos va a remitir a ese mundo de las mediaciones que habla el profesor Barbero, entonces es de lo que pasa antes del medio y ya cuando llega después a quien usa el medio, es decir, si estamos hablando de los fans y si eso es lo que ocurre con la transmedia, ¿cierto? Ese uso y eso nos va a llevar entonces a lo que tiene que ver con estudios culturales un poco más trascendidos o a las producciones narrativas o hablar desde la industria cultural. Y si la crossmedia entonces nos está acercando a las mediatizaciones, hablamos entonces de que el medio ahí ya es el mensaje y estamos acercándonos entonces a audiencias y nos lleva entonces a usos de la ciencia, tecnología, la producción de los software, el hardware, esa producción de usos y aplicaciones tecnológicas.
Desde esos dos puntos nos acercamos por ahí, estamos llegando para los estudios. Y cuando hablaban de la intermedialidad, ¿será que ese entonces va a ser el uso trascendido para poder seguir hablando de la transmedialidad? Es decir, eso va a expandir el campo de estudio y nos va a ayudar a seguir comprendiendo, sino los dos procesos, la unión de ambos. Yo empiezo respondiendo por el final, luego Marisabel responde la primera parte. Con respecto a lo de la intermedialidad, yo no diría, o sea, son propuestas, sí, son propuestas que se están dando. Yo soy uno de los cercanos a la propuesta de narrativa transmedia de Henry Jenkins, la propuesta que ha hecho Carlos en su libro sobre transmedia, me parece que es una propuesta interesante. Yo soy muy cercano a esa propuesta. Me ha interesado la propuesta intertextual de Marcia Kinder, sí, muy narrativa, porque mi trabajo ha sido más desde el contar historias. Y ahí voy a, pues nombro mucho a Carlos, pero creo que es importante en este caso. Él ayer lo decía muy bien, pues es que si no tienes una buena historia no tienes nada, ¿sí? Entonces, yo soy muy cercano a eso. Sin embargo, pues dentro del trabajo que hicimos empezaron a ver esas cosas que aparecen en esas propuestas, la propuesta intermedial, que es una propuesta interesante, ¿sí? bajo esas nociones de posibilidades de relacionamiento de medio. Decir que eso amplía el campo es una posibilidad, sí, es una posibilidad. Yo creo que también es importante empezar a mirarnos no solamente lo que hacemos acá, es un mea culpa, es dejar un poco el miedo nosotros, los colombianos en particular, de leer en otros idiomas, de buscar otras apuestas. Quizás a veces nos hemos quedado en las más sencillas por la barrera idiomática, pero yo creo que obviamente permite ampliar el campo, y lo de la intermedialidad es eso, es una aproximación que nos abre miradas, pero como tal uno puede asumirlas o puede no asumirlas. Bueno, voy a tratar de, porque lo que tu comentario es como para que hablemos unas dos o tres horas del tema, entonces voy a tratar de ser lo más breve que pueda. Con relación a Barbero y las mediaciones, obviamente creo que estamos en un momento en el que es importante tener en cuenta el antes y el después para entender lo que está pasando con el usuario y los contextos culturales donde el usuario se desarrolla. O sea, eso es indispensable, no lo vamos a perder de vista. Creo que los estudios que nosotros hemos revisado sobre audiencias y sobre recepción, que desafortunadamente no pudimos pasarles acá, hacen un reclamo importante a ese aspecto. Sin embargo, se queda corto para entender las relaciones entre los medios a veces, y por eso tal vez yo no ponía mediaciones en el centro, ponía mediatización. Creo que son dos conceptos que tienen puntos de encuentro, son dos tradiciones académicas distintas, sin embargo, tienen puntos de encuentro bien bonitos. Hace unos meses en Cartagena, cuando se le hizo el homenaje a Barbero y se hizo toda la revisión de su obra, hubo algunas charlas en las que se habló también de la mediatización y de la manera en que la mediatización actualizaba el problema de la mediación. Yo creo que la mediatización, que es un concepto muy antiguo, que aparece ahora con la proliferación de medios digitales, parece que gana relevancia en el terreno académico y que actualizan pues Heavy Crust, nos ayuda a entender que el medio no es el medio que nosotros teníamos concebido desde el punto de vista de mass media. Y cuando nosotros dejamos de ver el media o el media atado al problema del mass media y entramos a entender lo que son los personal media y otras relaciones y subjetividades que hay en otros tipos de media, empezamos a entender que las relaciones entre medias no son solo narrativas, ni se pueden
o sea, ni se pueden, no voy a decir simplificar porque es bien complejo lo narrativo, pero no pueden ser miradas solo bajo esa perspectiva, porque en la sola experiencia que ponía ahora el ejemplo de lo del tiquete aéreo, pasa nuestra relación con los medios, el tipo de plataformas que tenemos, el acceso a internet, la manera en que las plataformas se conectan, la interoperabilidad de las plataformas, la recuperación de información, el modelo de negocio. Están inmersos en ese asunto, tantos problemas que verlo solo desde un ángulo sería muy reduccionista. Entonces, digamos que la invitación desde la mediatización es entender el problema de la relación entre medios como un problema que apunta a muchas direcciones y que por lo tanto requiere múltiples perspectivas de análisis para ser comprendido. Muchas gracias, María Isabel. Vamos con Jorge. Gracias. Bueno, María Isabel y Diego, muchas gracias, felicitaciones. Excelente su presentación. Yo tengo dos preguntas. Bueno, un poco también para generar el debate. Diego habla de intermedialidad y María Isabel habla de mediatización, como los dos ejes que replantearían como esa mirada que ustedes hacen. Y la pregunta primero entonces tiene que ver con, ¿no terminan ustedes escindiendo y dividiendo algo que buscaban integrar más? Con dos palabras que aparecen, o dos conceptos como la intermedialidad y la mediatización, que parecen como dos conceptos, entonces tótem para abordar de estos procesos en una mirada en la cual uno estaría, o ustedes estarían proponiendo una unión más que una separación, pero veo que estos dos conceptos tenían también un juego de conceptos ahí, ¿cierto? Entonces es un poco como la pregunta, si no terminan dividiendo lo que a lo largo de la conferencia propusieron unir. Y la segunda, usted está hablando con un Jesús Martín Marberiano, con el concepto de mediaciones. Ojo, el concepto de mediaciones de Jesús Martín Barbero no es un concepto que apunta únicamente a la recepción. Ojo, el concepto de mediaciones, y me encantó el esquema que hizo Diego. El concepto de mediación es un concepto que junta, aquí traigo el esquema, es un concepto que junta las lógicas de producción con los formatos culturales, con las matrices de cultura, con los problemas de la tecnicidad, con los asuntos de la sociabilidad, con los asuntos de la ritualidad, y en eso propone una mirada política. Por tanto, el problema de las mediaciones es un asunto que tiene que ver también con las tecnologías, con las tecnicidades, con las intermediabilidades y con la mediatización de la existencia. Eso un poco para, es un comentario en torno a, ojo con, porque creo que a Jesús Martín Barbero lo leemos muy poco y cuando lo leemos no lo entendemos bien en el concepto de lo que propone con la noción de mediaciones. Aló. Gracias, Jorge. Empiezo por pedir disculpas con los barberianos. Creo que es tenaz. Yo creo que de hecho muy atrevido. Yo dije, me he atrevido de mi parte, voy a hacer una propuesta teórica para entender el problema de la crossmedialidad. No, es una perspectiva, no es ni una verdad, ni creo que la piedra filosofal para entender la crossmedialidad, porque siempre cualquier perspectiva se quedaría corta y sería reduccionista para entender un problema tan complejo como al que nos estamos enfrentando. Creo que se conversan bastante bien la mediatización con la intermedialidad. Hemos tenido unas buenas conversaciones. Yo creo que esto de los conceptos también es como el resultado muchas veces de los colegios invisibles, de cómo nos llegamos al conocimiento, de dónde nos formamos y a quién leemos y por qué leemos lo que leemos, y una suerte de casualidades nos hacen que pensemos lo que pensamos.
y a veces eso que creemos tan verdadero, tan falso con relación a las nociones teóricas termina siendo a veces más arbitrario de lo que creemos. Sin embargo, aquí en las discusiones que hemos tenido con lo teórico, de hecho estuvimos discutiendo mucho si poníamos o no esas últimas diapositivas, porque sabemos que son, pueden dar lugar para el debate y la controversia de perspectivas teóricas, en parte jugándonos también un poco el pellejo y diciendo, bueno, nosotros también tenemos una apuesta en la que vemos este asunto, que creo que encontramos muchos puntos en común. Yo vengo de una tradición académica distinta a la de Diego, y creo que pudimos encontrar un matrimonio ahí teórico bien complementario. Creo que podrían complementarse mucho las dos perspectivas. Jorge, gracias por tus comentarios y por la pregunta. Sí, seguramente estas dos apuestas parecieran dividir las propuestas de crossmedia y de transmedia. Obviamente el trabajo inicialmente tenía la intención más de revisar los conceptos, sobre todo por esa preocupación natural, sencilla, de por qué algunos hablamos de transmedia, hablamos de crossmedia, cuando hablamos. Entonces hay una, no sé, de pronto a veces es una preocupación quizás tonta de uno empezar a buscar, bueno, ¿y qué es uno y qué es lo otro, cierto? Puede que a veces no sea necesario ni siquiera, los procesos se van dando. Pero lo que queríamos con esto mirar era cómo lo están viendo los académicos, y porque nosotros, desde la perspectiva tradicional, lo hemos separado. Sí, de la, y digo tradicional, pues hablando de no sé si la palabra es tradicional, la más común para nosotros, la narrativa, es separación a lo que no es transmedia, es crossmedia. Yo no sé si en este, al final, pero la intención era juntarlos. Yo no, de pronto no, tampoco mi idea es ni juntarlo ni separarlo. ¿Sí? Esta propuesta, insisto, la última, donde se plantea, se recoge los planteamientos intermediales, es más una mirada desde lo transmedia. De hecho, yo no me atreví a mirar la crossmedialidad, sino que me interesaba cómo esta mirada transmedial, de transmediación mejor, lo que hace es darle una entrada a lo que antes consideramos que era crossmedia y que no era transmedia. No sé si soy claro en eso. Por ejemplo, nosotros siempre decíamos la adaptación no es transmedia, o yo lo he dicho muchas oportunidades. Aquí uno empieza a mirar otras apuestas y dice, bueno, hay unas miradas en la transferencia y transformación, en esa relación de medios, que también da esas posibilidades. Pero yo creo que es que justamente la idea de esto, Jorge, es abrir un espacio para esos debates, para seguir investigando, porque yo creo que es un terreno supremamente fértil que podríamos nosotros agotarlo, o podríamos buscarle otras miradas. Pero para no encerrarme diciendo lo separamos o lo juntamos, yo creo que esa no era la intención inicial. Y finalmente vamos con una intervención de Carlos. Las otras personas que quieren hablar, pues tenemos el espacio ahorita de refrigerio para hablar con David y Marisabel. Entonces, sí, Carlos, vamos con tu pregunta y luego vamos al receso. Me aviso para que sea breve. En realidad no es una pregunta, una reflexión. No, ante todo lo felicito por la investigación y sobre todo la primera parte de todo este estudio semántico cuantitativo. Me parece de gran relevancia, porque de partir de ahí salen reflexiones muy interesantes que se enganchan con lo que hablábamos ayer. Yo los invito a presentarla en el congreso que hacemos en Barcelona en marzo, si quieren información acá después la dejo, porque yo creo que está bueno este alimento para las discusiones, por más que el congreso es sobre transmedia literacy, pero discutir ya transmedia, digamos, aporta, ¿no? Los invito a mandar un paper para, por lo menos, la primera parte yo creo que encaja bien para el tipo de conversaciones que queremos generar en Barcelona. Y después el tema de mediatización. Yo creo que el tema de mediatización, bueno, hay dos o tres cositas para decir. Primero, estamos de frente a otra burbuja semántica científica. Esto empezó hace 10 años. En Europa, Crotz y después Hepp y Harvard, que es danés, empezaron a trabajar este concepto. Se puso bastante de moda últimamente. Hay un hito, diríamos, que es la conferencia de Sonia Livingstone en la ICA en el 2008 en Montreal, que fue su keynote, digamos, en la conferencia, que habló de mediatización, mediation, un poco todo, ¿no?
O sea, ahora está de moda hablar de mediatización en Europa y Estados Unidos. Son sobre todo gente que viene del centro de Europa, Alemania, Dinamarca. Nick Coldry también trabajó el tema en la London School of Economy. Yo creo que es muy útil. Digamos, supera todo lo que era el debate antiguo sobre los efectos de los medios, de cómo la vida de la sociedad se construye alrededor de los medios. Si usted ve en la bibliografía, se podría hacer un estudio bibliográfico como el de ustedes sobre mediatización. Vamos a ver que casi todos estos autores han trabajado mediatización de la religión, mediatización de la política, mediatización del deporte, etcétera, 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 ¿no? Y yo creo que es interesante. Y yo estoy trabajando también con algunos colegas en ese campo. ¿Qué pasa? Yo creo que cuando metemos el concepto de transmedia ahí dentro se disuelve. Yo creo que no, por lo que yo percibo en la reflexión y el trabajo teórico y analítico sobre mediatización, el tema del transmedia no creo que aporte mucho. Genera más cacofonía que otra cosa. Para mí el transmedia aporta mucho más cuando lo vinculamos con storytelling, como adjetivo, lo que decíamos ayer. Pero acá hay otra cuestión. Primero está todo el debate entre mediación y mediatización. El debate o la burbuja de la mediatización ha llevado que en Europa se esté releyendo Barbero. Cosa interesante, por ejemplo, en el último congreso de la ICA, que fue en San Diego hace 4 meses, Nick Coldry citó a Jesús Martín Barbero. A mí casi se me caen los pantalones y quedó un soponcio ahí en el congreso, ¿no? O sea, referente del pensamiento europeo, están citando a Barbero, lo están releyendo, lo cual es positivo finalmente, después de 30 años que salió de los medios de mediaciones, se acordaron de leerlo y citarlo. Y ahí toda una diferencia, mediatización no es mediación, sabemos que son cosas diferentes, para mí mediación es un concepto mucho más amplio, mediatización es más concreto, más focalizado, pero yo creo que ahí hay una tensión semántica. Podríamos estar acá 20 semanas, así como ustedes analizaron transmedia y crossmedia, podríamos analizar mediatization y mediation. Estaríamos acá 2 años discutiendo. Pero yo creo que esa es una tensión. Y la otra tensión es que el concepto de mediatización lo venía trabajando Eliseo Verón desde los años 80, ya sea con un pie en Francia, que él vivía en Francia, con un pie en Buenos Aires. Y en Argentina, sobre todo, y con ramificaciones en Brasil, hay toda una tradición de estudios de mediatización que viene de los años 80. ¿Qué pasa? Como esta gente no publica en inglés, salvo alguna cosa han publicado en francés, Verón, sobre todo, este debate no entró. Ahora, hago otra publicidad, de acá a unos meses va a salir en Communication Theory, la revista, sacan un monográfico sobre las teorías de la comunicación en América Latina, pero digamos, más allá de Barbero, y van a, nos aprobaron un artículo que escribí con un colega que está en Sheffield, donde confrontamos las teorías de la mediatización, digamos, del Cono Sur, con estos autores que ustedes venían mencionando. Yo creo que hay todo un eje de... son diferentes formas de llegar a mediatización. Los europeos llegan de una sociología crítica, en Argentina se llega de una semiótica de Verón, ¿no? Pero yo creo que también hay un debate muy interesante y un enriquecimiento mutuo. O sea, ven que hay varios ejes semánticos operando acá. Y repito, para volver al tema, yo creo que el transmedia, cuando lo metemos en mediatización, como que se disuelve, ¿no? Paga mucho más trabajar el transmedia vinculándolo al diseño, vinculándolo al storytelling, que dentro de una teoría de mediatización, yo creo que, repito, agrega cacofonía, ¿no? Es eso. Pero felicitaciones por el trabajo, muy bueno y necesario. Y los invito a venir a Barcelona, ¿eh? A que presenten también ahí. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Marisabel. Muchas gracias, Diego, por la presentación. De verdad, pues, felicitaciones. Un aplauso para nuestros exponentes de la mañana de hoy. Vamos a tener un receso de 15, 20 minutos y vamos a volver entonces con una conversación con todos nuestros panelistas de la conferencia. El refrigerio está al frente, en el balcón de siempre. Ya regresamos y gracias.